Hola amigos, hoy día probando bugueos el día lunes. Ya saben que siempre los lunes hay parcheos. Hoy día estamos probando el de modear nuestro centro de operaciones móvil. Ya saben que este bugueo no lo traigo de hace mucho tiempo también, como el video anterior que traigo al canal de cómo modear nuestro RC bandito. También estamos trayendo lo de modear el centro de operaciones móvil. Y bueno, vamos a comenzar primero. Bueno, vamos a venir con los requisitos. Vamos a tener que tener nuestro, en Warstock, nuestro centro de operaciones móvil. ¡Ojo! 100% nuestro centro. Puede ser cualquier cabina. Y nuestro antiaéreo. No me acuerdo si aquí creo que se puede encontrar el antiaéreo. Tienes que tener el antiaéreo comprado y modiado. Porque todas esas modificaciones se le va a pasar a lo que es el centro de operaciones móvil. Si no tienes, que te lo pase un amigo. Un amigo. Bueno, también esta semana voy a estar repartiendo coches en directo en el canal. Y también tanto como en el canal de YouTube o en Twitch. Voy a estar ahí. Y aquí estamos dentro del centro de operaciones móvil. Bueno, vamos a comenzar a darle. Vamos a ir a venirnos a esta parte del centro. No es necesidad de spamear el X, solamente deja presionado porque automáticamente corre. Bueno, aquí está nuestro centro de operaciones, nuestro antiaéreo modiado y todas estas modificaciones quiero pasarle a este centro que se encuentra de aquí, ya que este centro no lo modeo hace mucho tiempo, literalmente del último video que traje. Bueno, ese antiaéreo tiene mi placa y quiero pasarle la placa también a mi centro. Bueno, vamos a darle. Lo que vamos a hacer es venir a este al taller que se encuentra en esta parte. Vamos a darle flecha derecha. Miren, vamos a darle aquí flecha derecha. Verdad, también me olvidé. Vas a tener que necesitar a un amigo conectado porque vamos a tener que unirnos a su sesión de él. Y bueno, vamos a darle. Aquí voy a salir y comenzar de nuevo. Flecha derecha, personalizar centro de operaciones móvil. Personalizar cabina. Y vamos a venirnos a lo más importante. En lo más importante que tenemos que hacer es repintado o color. Color principal. Ojo, en esta parte de cabina solamente tenemos un color. Si en el otro cabezal. Va a tener color principal y color secundario. Vas a tener que poner en colores. Tanto como principal y secundario. Clásico. Y vas a tener que ponerle grafito. Color grafito. Ahora salimos. Ya que le has puesto al color primario o secundario. Vas a venir a personalizar remolque. Y vas a tener que pintura. Vas a poner color grafito. Aquí, a ver, secundario también, clásico, grafito. Diseño, vamos a poner nada para que no suceda, bueno, no haya ningún imprevisto. Y ahora, venimos a la parte de remolque y vamos a venirnos a armas. En armas, a ver, no, este de aquí no es. Ahora sí, diré antiaéreo. Ahora en el antiaéreo lo que vamos a hacer es ponernos en personalizar remolque antiaéreo. Vamos a venirnos a armas y vamos a quedarnos en la segunda posición. Miren, yo tengo el primero, bueno, no me sale marcado. Creo que tengo el tercero porque... Sí, tengo el tercero. A ver, sí, tengo el tercero comprado, pero yo no lo tengo desbloqueado por las investigaciones no lo tengo desbloqueado. Lo que vamos a hacer es, en esta parte, la segunda arma, batería, misiles, telerijitos, vamos a presionar 25 veces esta opción. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 25 y después 25 la otra parte, por más que no lo tengas comprado. Por más que no lo tengas comprado, le vas a dar 25 veces, después redondo,
redondo y te vas a quedar en las dos opciones, personalizar centro y personalizar antiaéreo. Option, amigos. Y vamos a tener que unirnos a una sesión de un amigo. Hoy día probando los bugueos y van a ver que funciona a tope. A ver, en tantito me cargó los amigos y ahora no me quiere cargar. No, amigo. Ahí nos cargó. A ver. Ahora sí nos cargó. Seleccionamos un amigo. Nos unimos a su partida. Le damos que sí y listo. Ahí estamos cayendo. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos a lo que es el lugar del centro de operaciones móviles. Muy fácil para que modeen su centro de operaciones móvil. Muy fácil, amigos. Y acá está nuestro centro. La placa de atrás no cambia, está como número. Ah, no, sí cambió, sí cambió. Ahí está, placa de APIR. Bueno, ya he visto que se ha modeado porque tiene mi placa. Y aquí está. Amigo, me gusta. Me gusta este colorcito me gusta. Y aparte la flasheante que tiene ahí. Muy guapo. Ahora lo que voy a hacer es venirme aquí a esta parte. Personalizar mi centro. Cabina no, cabina no. Remolque, pintura, y voy a ponerle pinturas aquí. Voy a poner este de aquí. Bueno, ya tú le puedes poner lo que tú desees. Lo que tú desees. La cabina viene está a tope ahí. Bueno, la ventana no, porque son verdes literalmente. La placa adelante también tiene mi... Bueno, la parte de adelante también tiene mi placa. Nada, amigo, está muy bueno. Está muy bueno. Funciona a tope. Para que ustedes puedan modear su centro de operaciones móvil. Fácil, facilito. Muy fácil modear nuestro centro de operaciones móvil. Y aquí vamos a despegarnos y van a... ¡Epa, amigo! Acá está todo, miren, gente. Todo llanta flasheante a tope. A tope, mi gente. Con las llantas flasheantes. Funcionando modelo de centro de operaciones móvil, gente. Ya saben. Un like y una suscripción nos ayuda a seguir trayendo más contenido. Nos vemos.